Hola a todos y para todas, hoy sábado 16 de julio damos inicio a la sesión plenaria ordinaria. Un saludo muy especial para mis compañeros Sara Mejora y Juan Pablo Montoya de la mesa directiva, a mis compañeros concejales que hacen presencia el día de hoy, a la doctora Paula, a todos los que trabajan en el crucero, a las personas que nos están viendo por redes sociales y a las personas que nos acompañan en las barras. Hoy vamos a dar, hoy Sara Rincón, vicepresidenta primero, va a dar un informe de las proposiciones aprobadas por la corporación. Rápidamente les voy a hablar de la guacamaya roja. Morfológicamente puede medir entre 80 y 100 centímetros y pesar aproximadamente 1,5 kilos. Su plumaje, tal y como refleja su nombre, es de un característico rojo intenso, aunque en sus alas también presentan tonalidades azules y amarillas. Se encuentra en regiones húmedas al norte de los Andes a través del Alto, del Valle del Sinú y bajo el Valle del Cauca. También en Santa Marta, Guajira, Serranía del Perijá y norte de Santander. Se alimenta principalmente de frutos secos. Señores, un poquito por favor de silencio, gracias. Se alimentan principalmente de frutos secos, semillas y frutas frescas, aunque también pueden consumir pequeños insectos e incluso el néctar de algunas flores. Las guacamayas son unas aves muy longevas, pudiendo llegar a vivir entre 30 y 50 años en cautiverio, o de 15 a 20 años en libertad. La caza ilegal es la principal causa de la que la guacamaya roja se encuentra en peligro de extinción, debido sobre todo al interés de su comercialización como ave doméstica, ya que su colorido plumaje llama mucho la atención. Otra de las causas de la extinción de la guacamaya consiste en la destrucción de su hábitat, la tala de los árboles, ya que en ellos los que construye su nido y pasa la mayor parte de su vida. Por otro lado, los depredadores naturales son otro de los factores que se suman a la extinción de la guacamaya, como por ejemplo los halcones negros, las cuales se alimentan de los polluelos que se encuentran en los nidos. Aquí en Envigado pasan volando, como son como 4 o 6. Y hace poquito también encontraron unas muertas en unas bolsas, también en Medellín. Increíble, no se supo qué pasó. También uno de los árboles cocos donde se mantenían se cayó con polluelos, pero fueron rescatados por la Secretaría de Medio Ambiente y ya enviadas al área metropolitana. Pero son muy lindas, son muy escandalosas, uno las ve cuando pasan, siempre pasaban en parejita, rojas. Doctora Paula, por favor, comencemos con el coro nominal. Con sus buenos días, hoy en julio, día de la Virgen y Patria, un saludo muy especial para todos y todas, para la presidenta Juliana Andrea Pérez Salazar, para la vicepresidenta primera Sara Catalina Juan Luis, para el vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran en el recinto, Juan Eduardo Vélez Quintero, Juan Carlos Pérez Mesa, Juan Manuel Rubio Mesa, Juan Fernando Libre, Juan Andrés Restrepo Garcés, Carlos Augusto Sabetanco, Fernando Moracalle, Sergio Molina Pérez, José Luis Martínez Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, Javier Fuerte Antonio Rodríguez, Lucas Cabellera, Efraín Sobrino, y Valisa Mesa Suárez. Un saludo muy especial para la comunidad cuidada que nos sigue por las redes sociales, para las personas que tengan en las barras y para el equipo del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder. Juliana Andrea Álvarez. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Presente, buenos días. Buenos días para todos y todos. Presente, señor secretario. Buenos días, doctor Gabriel Álvaro Cas, presente, señor secretario. Un feliz día para todos. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño, presente. José Luis Montoya Sánchez.
días para todos y todas, presentes. Gonzalo Díaz Ochoa. Buenos días, presente Díaz Ochoa. Buenos días, señor Molina, presente. Muy buenos días para todos y todas, presente. Buenos días, Carlos Augusto de Tempo. Buenos días, presente. Muy buenos días para todos, Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe. Buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Pérez Mesa. Buenos días para cada uno de ustedes, para Pablo, presente. Señor Armando, buenos días. Buenos días para todos, presentes, señoras y señores. Señora Presidente, por completo con 17 concejales presentes en Toro para el municipio. Demos lectura al orden del día, por favor. Primero, informe de la vicepresidenta primera del Consejo Municipal, Sara Catalina Ruiz, del trámite de las proposiciones aprobadas por la corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el número cuarto del artículo 13 del reglamento interno del Consejo Municipal, de las funciones del primer vicepresidente. Segundo, le doy recomendaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señor presidente, pongamos a proposición entonces, a consideración el orden del día nominal. Juliana Andrea Rosales. Sí, al orden del día. Caterina de Pompeyo. Sí, al orden del día. Juan Pablo de Pompeyo. Juan Pablo, sí, al orden del día. Sí, al orden del día. Sí, al orden del día. Lucas Cabellera. Voto sí al orden del día, señora diputada. Voto sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí al orden del día. Consejo. Mi voto es sí al orden del día, señora diputada. Sí. Fernando Morancati. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Paula Antonio Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí al orden del día. Juan Carlos Pérez Mesa. Sí al orden del día, Juan Pablo. Yo no mando Pérez Quintero. Sí al orden del día, señora secretaria. La presidencia, el orden del día, paso del día. Comencemos entonces con el orden del día. Vamos a darle las gracias a la vicepresidenta primera por el informe que nos va a rendir sobre todas las proposiciones aprobadas. Comencemos con el orden del día, señora secretaria. Sí, señora presidente. Primero, informe de la vicepresidenta primera del Consejo Municipal, con Ruiz, del trámite de las proposiciones aprobadas por la corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 4, artículo 13 del reglamento interno del Consejo de las funciones del primer vicepresidente. Comencemos, vicepresidente primera sala. Bueno, muy buenos días para todos y para todas, para la mesa directiva, los concejales que se encuentran presentes, el equipo del Consejo y las personas que nos acompañan por las redes sociales. En aras de dar el primer informe semestral de las proposiciones que se han realizado hasta la fecha por parte de los concejales y el cumplimiento o no de estas gestiones, les queremos contar que hasta el momento del año llevamos 22 proposiciones realizadas por los honorables concejales y vamos a nombrarlas una a una y el cumplimiento o el estado en el que se encuentran. Para el 31 de enero, el concejal Leo Alexander Alzate solicita un informe por parte de DESUR sobre cómo va el avance de la obra del recinto del Consejo. Esta sesión se realiza el 29 de abril por parte de la empresa de Sur. El 31 de enero también por parte del concejal Juan Pablo se solicita un informe por parte de Sur sobre cómo va el avance de la compra de los predios para la obra del intercambio vial de Mallorca.
La gestión se encuentra cumplida y se realizó el mismo 29 de abril. El 17 de marzo, el concejal Leo Alexander Alzate solicita con carácter urgente que se invitaran tres secretarías para hablar sobre el acoso sexual que se está viendo en las instituciones educativas y particularmente el que se vio en la institución Alejandro Vélez, ya que es un tema que se está saliendo de las manos. Él quisiera que también asistiera a la Secretaría de la Mujer, Educación y Seguridad, donde den un parte sobre la ruta que se va a implementar en el municipio y conocer los procesos y los cuales van a ser las estrategias para que eso no se vuelva a repetir dentro de nuestro municipio. Esa sesión se realizó por medio de la Comisión de Equidad para la Mujer, pero también en una plenaria se encuentra cumplida a partir del 22 de marzo. El 10 de marzo, el concejal Pablo Restrepo solicita invitar a algunos de los programas de dirección de convivencia, gracias al gran trabajo que se demuestra por los gestores de convivencia en los diferentes barrios. Esta plenaria se realizó el 5 de marzo y el estado de esta proposición está cumplida. El 10 de marzo, también el concejal Pablo Restrepo requiere que le gustaría invitar a la Dirección de Protección Animal, ya que es un tema sensible para la comunidad. Esta sesión también se realizó en el mes de junio. El 10 de marzo, el concejal Pablo Restrepo también solicita cifras en los programas de tercera edad y subsidio en general. Esa sesión ya se realizó en el mes de abril y se encuentra en un estado de cumplimiento. El 17 de marzo, por medio del consejo, de una proposición del concejal David Londoño, se requiere tomar cartas en el asunto sobre lo que mencionó Leo en la misma sesión sobre proteger a los niños y niñas en las instituciones educativas de nuestro municipio para que esos actos de violencia sexual y de género no pasen desapercibidos y a una simple investigación que se actúe de manera rápida porque al parecer está afectando la dignidad de nuestros niños. En la sesión realizada el 22 de marzo nos explican las secretarías de Educación, de Convivencia y de la Mujer la activación de la ruta y la activación de la ruta y las cartas que ha tomado la administración municipal con el programa Mujer No Está Sola, la transversalización de las tres secretarías y además que ya está puesto el caso en Fiscalía, que es la entidad competente para hacer toda la investigación del caso. El 17 de marzo, el concejal David Londoño solicita como proposición un reconocimiento a dos personas especiales del barrio El Dorado. Son dos esposos que toda su vida trabajaron en la rama judicial, un ex juez llamado Hernando Antonio Bustamante y una ex juez Luz Dani Carvajal, ambos ya pensionados de la labor, y solicitó hacer un reconocimiento el cual se encuentra cumplido para la fecha del 29 de abril. El 17 de marzo, el concejal Juan Pablo Montoya solicita invitar a Confama para que nos haga su exposición sobre las diferentes partes que tiene bajo su administración en el municipio, una proposición que se encuentra en estado de cumplimiento y que se realizó el 14 de marzo. El 18 de marzo, el concejal Leo Alexander Alzate reitera la proposición para citar al secretario de Educación para tratar temas de acoso sexual de algunas instituciones educativas. Esa proposición se cumplió, está en estado de cumplimiento y se realizó el 22 de marzo. El 23 de marzo, el concejal Pablo Restrepo solicita invitar a la corporación EBG que maneja el skate park de nuestro municipio. También se encuentra en estado de cumplimiento
y se realizó la sesión el 6 de abril. El 23 de marzo, el concejal Juan Pablo Montoya solicita que el Consejo Municipal emita un comunicado que motive el respeto de los derechos de la mujer, que la mesa directiva y los concejales se quieran unir y se desplacen a los diferentes colegios para decirle a las mujeres que no están solas y que el Consejo las apoya. Esta proposición aún se encuentra en pendiente. El 24 de marzo, el concejal Johnny Vélez propone invitar a la Cámara de Comercio para tratar el tema de renovación de matrículas mercantiles. Podría ser, él solicita que pueda hacer en la última semana de abril e invitar al secretario de Desarrollo Económico. Esta sesión se encuentra en estado de cumplimiento y se realizó el 12 de julio. El 31 de marzo, el concejal Leo Alzate solicita invitar al director del Consorcio por la Infancia y la Juventud, Germán Torres. Esta proposición se encuentra en estado de cumplimiento y se realizó la sesión el 28 de abril. El 1 de abril, el concejal Bernardo Mora propone que se tenga en cuenta un representante del Consejo para la programación de las fiestas de la cultura y del Caribe. Esta proposición se realiza por medio de una gestión con la Secretaría de Cultura y se encuentra en estado pendiente. El 8 de junio, el concejal Gonzalo Mesa solicita socializar los diseños del intercambio vial de Mallorca por parte de Sur. Esta gestión, esta proposición la tenemos en estado pendiente. El 8 de junio, el concejal Pablo Restrepo solicita que para el día 28 de junio, Día del Orgullo Gay, realizar dos reconocimientos a dos activistas que han luchado durante años para mejorar las condiciones de la población LGTBIQ+. Esta proposición se encuentra en estado de cumplimiento y se realizó en la fecha propuesta del 28 de junio del presente año. Se realizó un reconocimiento a los activistas Juan David Meneses Betancourt y Johan Sebastián Meneses Toto. El 10 de junio, el concejal Lucas Gaviria solicita que el 15 de junio haya una toma de conciencia rechazando la violencia contra el adulto mayor, incluyendo en el orden del día un espacio para hablar del tema. El presente día se cumple la proposición el 15 de junio y se solicita a la Dirección de Adulto Mayor que haga la socialización de este espacio. El 6 de julio, el concejal Juan Pablo Montoya solicita que la Secretaría de Desarrollo Económico, quien generó la iniciativa Marca Envigado, creativo y único, nos rinda un informe de cómo se está articulando la propuesta con las demás dependencias. Esta proposición se encuentra en estado pendiente. El 6 de julio, el concejal Leo Alzate solicita invitar a la Secretaría de Salud para informar sobre la política pública de salud mental. Tenemos esta proposición pendiente. Como ven, de las 22 proposiciones realizadas por los concejales, únicamente se encuentran cinco proposiciones pendientes, estamos al día. Es también de recordarles que estas proposiciones, hacerles el seguimiento es muy importante para nuestra mesa directiva, que si no ven reflejada alguna de las proposiciones que ustedes mismos hayan hecho en alguna de las sesiones y que de pronto no hayamos incluido, nos las hagan saber para poder que al finalizar el año, con todo el informe de gestión de nuestra mesa directiva, podamos realizar estas proposiciones, el cumplimiento de estas proposiciones, que para el Consejo es tan importante poder tener en cuenta cada una de las opiniones y de los sectores que representan a sus concejales. Señora Presidenta, este es el informe de gestiones que llevamos en este primer semestre. Lo dejo a consideración de usted para que alguno de los concejales, si bien desea solicitar el uso de la palabra, lo realicemos en esta sesión.
Bueno, doctor Pablo, muchísimas gracias por este informe de las proposiciones realizadas en lo que va del año. No sé si algún funcionario quiere preguntarle algo o hacer alguna anotación. Doctora Paula, continuemos entonces con el orden del día. Sí, señora presidente. Segundo, le doy las comunicaciones, no se trata ninguna comunicación en la Secretaría General. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer? Le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial para usted, para los honorables concejales, para las personas que nos siguen por las redes sociales. Presidenta, desde hace varios días vienen presentándose en diferentes momentos cortes del servicio de agua en el municipio de Envigado y en los municipios vecinos. Inclusive en estos días, para el 23 y 24 de este mes, EPM ha anunciado el corte de agua para varios barrios del sur de Medellín y para los municipios del sur del Valle de Aburrá. Yo quisiera conocer, ante el crecimiento urbanístico del Valle de Aburrá y con ello el número de habitantes de este territorio, de qué manera estamos actuando para preservar ese fundamental recurso natural, porque quiero conocer a fondo cuál es la capacidad en carga que tiene el municipio de Envigado para conocer cuántos habitantes soporta para poder suministrar este recurso vital. Quisiera que la Secretaría de Obras Públicas nos presentara un informe sobre cómo está este recurso natural y cómo lo estamos protegiendo, además de la Secretaría del Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, vicepresidente. Segundo, Honorio, entonces, por favor, tener presente la proposición. Le damos el uso de la palabra a Lucas Gaviria. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para todos los compañeros, para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Señora presidenta, no, para recordar el día de ayer en la sesión, se propuso por parte de, también del concejal Juan Uribe, la creación de la Comisión Accidental por la Vida y la Familia. Entonces, para que tuviera presente esa solicitud, los que tenemos la intención de conformarla son el concejal Juan Uribe, el concejal Juan Carlos Vélez, el médico Gonzalo Mesa, quien le habla, y no sé si hay alguien más que quiera integrar a la señora presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, concejal Lucas, entonces la Comisión Accidental para la Vida y la Familia quedará conformada por Lucas Gaviria como presidente, Gonzalo Mesa Ochoa, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez, y si alguien más quiere pertenecer, me dice entonces para incluirlo. Juan Luis. ¿Algún otro concejal tiene alguna proposición para hacer o alguna observación? Le voy a dar la palabra a Johnny Vélez. Buenos días, un saludo muy grande para la mesa directiva, la nuestra presidenta Julián Álvarez, la vicepresidenta primera Sara Rancor, el vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya, igualmente para los compañeros concejales y a las personas que las siguen por la radio. No, hoy es un día, creo yo, muy especial. Hoy es 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, y a través de
todas estas manifestaciones de los transportadores e igualmente de las personas en común se unen a estas caravanas que hoy son tradicionales, no solo en nuestro municipio, sino considero que todo el Valle de Aburrá, inclusive en todo Colombia. Entonces es de verdad desearles hoy ese día, esa efeméride tan especial de la Virgen del Carmen, esa celebración a todos los conductores y darles de verdad, de parte de este consejo, darles una felicitación, un abrazo por ese servicio tan importante que nos prestan a todos los ciudadanos. Cada vez es un servicio hecho con calidad y con responsabilidad. Han venido creciendo no solo en sus mismas agrupaciones, sino también en la forma de ellos vestirse, organizarse y hacer un servicio muy bonito. De verdad que se siente la comunidad hoy en día muy halagada con ese servicio que nuestros conductores nos prestan, tanto en el servicio público, en el transporte, en las busetas, taxis, en fin, en todos los medios de transporte. Entonces sí, no quería dejar pasar por alto esta fecha y unirnos igualmente a esa efeméride, a ese evento tan lindo que es hoy de la Virgen del Carmen, que creo que lleva muchos años de celebración. Entonces, de verdad, para ellos en buena hora, felicitaciones y que sigamos cumpliendo y que ellos sigan cumpliendo con ese deber tan bonito de transportar a toda la comunidad en general. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, buenos días, un saludo muy especial. Me sumo a esas hermosas palabras de nuestro amigo Johnny Vélez. Un feliz, feliz día a todos sus conductores del municipio de Envigado, especialmente conductores de transporte público, muy importante, que muchas veces no los tenemos en cuenta. También un saludo muy especial a mis muchachos, como cariñosamente le digo a los conductores de Viaceo, a todos los conductores del municipio de Envigado, y especialmente, muchachos, les pido un favor, démosle un fuerte aplauso y un saludo a Fernando Benjumea, que es nuestro conductor. Ya ahorita no escucha, Fernando, no dejarles pasar el momento, porque los conductores, ese gremio es un gremio que moviliza, no solo moviliza gente, moviliza sueños, moviliza la mano laboral de nuestro país, y quiero darle y la mercancía y muchas cosas que son vitales para la vida diaria de todos nosotros. Muchas felicitaciones, los queremos mucho desde ese Consejo de Vida. Feliz día a todos los conductores del Consejo, y es verdad. También unas felicitaciones a Fernando, que nos aguanta todo, una persona muy especial, a todos los conductores del municipio, también un feliz día, a los de Priaseo, a los de la alcaldía, a los del consejo, a todos los de la administración y los entes descentralizados, y gracias de verdad por esa labor que hace. Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave. Presidenta, buenos días, un saludo para usted, todos los concejales, la concejala Sara, el equipo del consejo, un saludo para Fernando de Gumea, su día, y un saludo para la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Simplemente, señora presidenta, recordarle a los compañeros concejales que el martes a las 7 de la mañana empieza la comisión del plan y de bienes y la comisión de presupuesto a estudiar el proyecto de acuerdo de participación ciudadana. Entonces, para que tengamos la precaución de analizarlo, de debatirlo, cada uno tiene la USB y acá los esperamos, y esperamos a la comunidad ligadeña también, que son líderes y lideresas, para que participen de este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Sí, concejal David, quería leer, porque también es una invitación, que una vez finalizada la mesa de concertación, en la que contamos con la nutrida participación de líderes y lideresas sociales, hemos recibido por parte de la administración municipal ya el proyecto de acuerdo por medio del cual se busca actualizar la política pública de participación ciudadana, incidente y estructurar un nuevo sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. Para nosotros como consejo es de vital importancia continuar con esa participación activa de los líderes y lideresas representantes de sus comunidades e integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, de los comités zonales y de las instancias de participación
como el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el Consejo Territorial de Integración, en los espacios que dispondremos para su lectura de estudio. Este debate e intervención será a partir del martes 19 de julio a partir de las 7 a.m. en el auditorio de la Institución Universitaria de Envigado, o sea, donde estamos en este momento. Líderes y lideresas, entonces los invitamos para que participen en la comisión. Es una invitación que se les hace aquí desde la mesa directiva, desde el consejo, para que participen. ¿Algún otro concejal desea participar? Le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias nuevamente, Presidenta. Yo lo que quiero es felicitar a los funcionarios del Consejo Municipal por la celebración de los 247 años del municipio de Envigado. La verdad, pude disfrutar de todo el día. Estuve allá más o menos hasta las 9 de la noche, sé que ellos se quedaron como hasta la 1, 2 de la mañana haciendo toda la labor de limpieza, recolección de sillas ahí en el Parque de Envigado. Fue una celebración muy bonita, muy organizada, la gente quedó muy contenta y yo creo que el cumpleaños de Envigado se sintió en nuestra ciudad. Entonces, felicitaciones a todos los que estuvieron al frente de este gran evento, a todos los funcionarios del Consejo, a la doctora Paula, a Juliana, que fue la presidenta también y que estuvo al frente de esto. Mil y mil gracias por lo que pudimos presentar a los envigadeños de estos 247 años. Bueno, yo creo que nosotros como Consejo Envigado quedamos muy bien con lo que pudimos darle a nuestros envigadeños en un día tan importante como los 247 años de Envigado. Me sumo a esas felicitaciones del vicepresidente segundo. Todo el equipo de consejo estuvo muy activo, todo el equipo del consejo trasnochó terminando esa fiesta, porque no es simplemente hacerla, es la logística que lleva detrás todo esto, y todo el equipo del consejo liderado por la doctora Paula se echó eso al hombro y fue todo un éxito. Gracias, doctora Paula, a usted y a todos los que trabajan en el consejo. De verdad que nos fue muy bien con este cumpleaños y, como les digo, nosotros como consejo le dimos a la comunidad un día muy bueno, muy alegre, y un día de participación y reunión en este cumpleaños de Envigado. Gracias, doctora Pablo. Continuemos con el orden del día, por favor. Señora Presidenta, el orden del día se encuentra abajo. Votado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana, ahorita de pronto les decimos la hora para confirmar. Muchísimas gracias para todos y para todas. Gracias, feliz día para todos.